A la cárcel Picota y el Buen Pastor de Bogotá serán trasladados en las próximas horas los directores de un hogar de paso de Valledupar, investigados por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad que estaba bajo su protección. Por seguridad, serán trasladados en las próximas horas a dos cárceles en Bogotá los tres funcionarios de la Fundación Fundinag, identificados como Rosa Virginia Laguna La Milla, Robert Emilio Fernández Tobar y Lenín José Fernández Tobar, funcionarios de la Fundación Fundinag, imputados por la Fiscalía 31 Seccional Caibas por la presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con acto sexual violento. Estas personas permanecen en el CTI de la Fiscalía y con la llegada de 8 dragoneantes del INPEC procesados por concierto para delinquir, se agudizó el hacinamiento en el centro transitorio de reclusión y en la cárcel judicial. Por cuestiones de distanciamiento social no pudieron recluirlos. La Fiscalía sobre este caso aseguró que tiene suficiente material probatorio contra los indiciados que presuntamente los involucran con los aberrantes actos sexuales contra una menor y otras adolescentes a quienes les confió el ICBF para rehabilitarlas de la droga y su condición de calle. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.